está viviendo una gran fiesta. Y para mí significa una alegría inmensa. Creo que ellas a mí me hacen mejor persona cada día. He acompañado una gran familia. Yo me acuerdo cuando recién llegamos acá a lo que es Matanza, éramos, no sé, con toda la furia, si no me equivoco, éramos 3 madrazas, 4 madrazas y después los chicos que vinimos del Bajo Flores. Él repartía comida en Puerta de Hierro con la camioneta, con unos chicos que venían de Bajo Flores, con 3 chicos. Me insistía, viste, Botero, vamos, vámonos, va. Botero, vámonos, no, padre, no. Y me cargaba, viste, yo siempre estaba con el Fernandito bajo brazo, o en la esquina. Me llevó a conocer el hogar porque quería seguir viviendo. No quería estar más así. Y lo que tiene el hogar es que te contagia. Te contagia alegría, te contagia ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. O sea, vos me preguntás hoy en día, y sí, yo tengo mis momentos en que digo, estoy cansado. Pero si vos me preguntás, ¿te irías del hogar? No. Es mi casa. Es mi lugar, es mi vida, me vio nacer, me vio crecer, me enseñó y me formó lo que soy hoy en día. Yo creo que si yo tengo que irme del hogar, mi vida no sería lo mismo. Para mí los chicos, todo. Me devolvió la vida, la alegría, todos los días, no sé, una alegría inmenso. Verle a los chicos que están bien, acompañarle todos los días. Abrir la mañana con ellos todos los días, la verdad que me llena de orgullo, de alegría. Doy todo por ellos. Para mí el hogar es lo que me cambió la vida y lo que me salvó la vida. Por eso siempre amo tanto lo que hago, ¿no? Siempre digo que soy privilegiada porque no todos tenemos la oportunidad de trabajar en algo que nos guste y esto a mí es lo que me gusta. Y yo pienso también, como nunca me olvido, que el primer abrazo, cuando uno llega roto, con tanto dolor, no te lo olvidas más. Y bueno, alguna vez me preguntaron a mí qué esperaba yo ser en el hogar de Cristo y respondí que yo espero ser eso, la persona que abraza cuando llega de esa vida tan rota. La realidad es que solo, digamos, nunca se ve. Al menos yo tuve 22 años de consumo y nunca pude solo, ¿viste? Hasta que, bueno, como te repito, pude venir a conocer el hogar de Cristo y, bueno, nada, ellos sí me pudieron ayudar ese empujón que sí se podía, ¿viste? Y la verdad que yo me recupero con los chicos, digamos, ¿no? Porque yo, más allá que sea un acompañante par y tengo X tiempo limpio, digamos, no significa que estoy curado. Sé que esto también es una enfermedad, una problemática por vida, ¿no? Es una adicción crónica, pero yo lo... Digamos, no sé qué me voy a cuidar con los chicos, ¿no? Digamos, en hablando, haciendo grupo, ¿no? Y en el calor de la familia que pude encontrar acá. Eso es lo que trato de siempre de transmitir a los chicos, ¿no? Yo les aconsejaría que se acerquen al hogar, que tienen mucha contención, que serán bienvenidos y que lo vamos a entender, ¿no? Y lo con un fuerte abrazo y dejarlo pasado atrás. A lo primero no quería saber nada, quería volar, quería salir, pero no. Fui duro y me quedé y aprendí muchas cosas. Y todos tenemos heridas, estamos caídos, pero no vencidos, ¿no? Mira, el hogar me dio primero algo que me faltaba, que era cariño. Porque uno cuando está mal, en realidad recibe desprecio, recibe... No te quieren más, sentís eso. Me dio comprensión, ¿por qué? Porque hay mucha gente que te entiende. Somos todos bastante, o casi todos iguales, o parecidos. Así que eso fue una gran ayuda. Un abrazo, si soy sincero. Y te voy a anticipar algo. Me devolvió algo que hacía mucho no tenía. Era una sonrisa.